En 1947, el Boletín de los Científicos Atómicos presentó un reloj en la portada de su revista, que llegó a ser conocido como el reloj del fin del mundo. Pero, ¿qué es el Boletín de los Científicos Atómicos? ¿Y qué es o qué representa este reloj del fin del mundo? Bueno, este boletín se trata de una revista, una publicación. Además de ser una organización sin fines de lucro, dedicada a la supervivencia y el desarrollo de la humanidad frente a las amenazas de las armas nucleares, las armas de destrucción masiva, el cambio climático, las tecnologías emergentes y las enfermedades. Desde diciembre de 1945, cuando la revista es fundada, se comenzó a publicar de manera bimensual hasta mayo de 1947, porque desde junio de este año la publicación renovaba su imagen. Ahora un reloj, el reloj del fin del mundo, o reloj del juicio final, o reloj apocalíptico, aparecía en la portada. La razón, mientras que la Segunda Guerra Mundial había terminado hacía apenas 2 años, la amenaza de una guerra nuclear mundial acababa de comenzar, y esto fue representado con este particular reloj, que marcaba las 23 horas con 53 minutos. Es decir, en aquel momento el mundo se encontraba apenas 7 minutos simbólicos de una posible catástrofe mundial, una guerra nuclear. La tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética escaló en 1949, cuando los soviéticos detonaron una bomba en Asia Central, lo que generó preocupación internacional. Los científicos del boletín movieron el minutero hasta las 23 horas con 57 minutos, indicándolo cerca, según ellos, que el mundo estaba de un posible holocausto nuclear. Y bueno, a lo largo de los años, el minutero ha ido y venido de acuerdo con los acontecimientos mundiales. A veces se atrasa y luego se vuelve a adelantar. Con el tiempo, y como era de suponer, el concepto de este llamado reloj del fin del mundo se comenzó a vincular con el, comillas, culto del día del juicio final, de la mano de los apocalípticos, las sectas, los cultos y algunas religiones. Para 1975, los testigos de Jehová comenzaron a prestar atención a este reloj, publicando su hora periódicamente en un esfuerzo por resaltar la urgencia de los llamados últimos días. Este momento no fue una coincidencia, ya que el vicepresidente de la Watchtower en aquel momento, Frederick Franz, había predicho en 1966 que 1975 marcaría el final de los 6.000 años de la existencia de la humanidad, dando inicio al reinado de 1.000 años de Cristo. Esto significaría, por extensión, que el 75 también traería el día del juicio personal de Dios, el Armagedón. Para ponernos en contexto, leamos rápidamente solo una cita respecto a esto, la que hallamos en el libro de 1966, Vida Eterna en Libertad de los Hijos de Dios. Según esta cronología bíblica fidedigna, 6.000 años desde la creación del hombre terminarán en 1975, y el séptimo periodo de 1.000 años de la historia humana comenzará en el otoño de 1975. De modo que 6.000 años de la existencia del hombre en la Tierra pronto terminarán. Sí, dentro de esta generación. Y bueno, este mismo libro presentaba una tabla cronológica desde el punto de vista de la Watchtower, la cual concluía en el otoño de 1975. Pero bueno, ¿y qué rol cumple aquí entonces el reloj del fin del mundo del que tanto hablábamos en la introducción? Este pareció de cierta manera agregar peso a las declaraciones de la organización para su tan añorado otoño de 1975. La despertada del 22 de mayo del 75 decía: el 25 de agosto de 1974, el Boletín de los Científicos Atómicos adelantó el reloj del juicio final en su portada 3 minutos más hacia la medianoche. Estos científicos indicaron de este modo su temor de que la amenaza de un holocausto nuclear recientemente había acrecentado todo esto, adelantando la hora a 9 minutos antes de la medianoche.
Sin embargo, los que están conscientes de la historia de este reloj saben que, desde 1947, cuando los científicos atómicos lo pusieron en marcha, el reloj se ha movido 8 veces, pero en ambas direcciones. Muchas personas piensan que el derrotero de la historia es muy similar al del reloj del día del juicio. Dicen que las crisis vienen y van, pero de algún modo la humanidad siempre sale del paso. El punto de vista de ellos es tal como un profeta con discernimiento dijo hace 1900 años que sería. Pues desde el día en que nuestros antepasados se durmieron en la muerte, todas las cosas continúan exactamente como desde el principio de la creación. Entonces, por un lado, la organización estaba muy al tanto acerca de este reloj del día del juicio y la paranoia generada por este mismo a la hora de hablar acerca de un posible holocausto nuclear. Mientras que al mismo tiempo decían que la vacilación de las manecillas del reloj era una prueba de que la humanidad está básicamente engañada al pensar que el fin del mundo no es algo inminente. Todo esto era expuesto solo un par de meses antes del otoño del 75, la gran fecha a esperar por Frederick Franz y los testigos de Jehová. Sin embargo, la historia es sabida y el chasco no se hizo esperar. Para conocer esto mucho más en profundidad, te recomiendo mis videos número 23 y 75. Los años pasaron, el gobierno milenario de Cristo no llegó, y en el 81 la organización se volvía a acordar del reloj del juicio final. Esta vez anunció con entusiasmo que este se había acercado a la medianoche. En 1947, los científicos atómicos, preocupados por la guerra nuclear, inventaron un reloj del fin del mundo para dramatizar sus temores. Desde entonces, el reloj se ha convertido en el símbolo más conocido de la publicación Boletín de los Científicos Atómicos. Si las manecillas del reloj llegan a la medianoche, significará que ha comenzado la guerra nuclear. Recientemente se adelantó la posición de las manecillas, de 7 minutos antes de la medianoche a solo 4 minutos para esta. ¡Menudo salto! Las manos se han movido solo 10 veces en 33 años. ¿Por qué creen los científicos que el mundo se está acercando ahora a una guerra nuclear? Debido al fracaso del Tratado de Armas, SALT II, y debido a la voluntad declarada de cada parte de pelear una guerra nuclear limitada. ¿Estaba acaso la Watchtower usando la paranoia que el reloj del fin del mundo causaba para sostener en parte su propia doctrina apocalíptica inminente? Es posible, si la década de los 70 en los Testigos de Jehová estuvo rodeada del fantasma del 75, esta nueva década de los 80 estaba inundada de artículos y libros que declaraban que el Armagedón era inminente, citando como base su infame enseñanza sobre la generación de 1914 que no pasaría, junto por supuesto con el miedo general de aquel entonces a una guerra nuclear mundial. En el 84, de hecho, se volvía a publicar acerca del reloj del fin del mundo. El reloj del fin del mundo, una característica del boletín de los científicos atómicos, se adelantó otro minuto en enero pasado a 3 minutos antes de la medianoche. El reloj boletín se ha adelantado y retrocedido a lo largo de los años para indicar la intensidad de la amenaza del fin del mundo nuclear que se cierne sobre la humanidad. El paso actual a 3 minutos antes de la medianoche es el más cercano en 30 años. En este mismo año 84 se publicaba el libro Sobrevivientes que entran a una nueva tierra, generando aún más pavor de que el fin estaba extremadamente cerca. Y para presentar esta supuesta cercanía del Armagedón, una vez más el reloj del fin del mundo era usado como señuelo. El capítulo final del libro titulado La hora cero se acerca decía: allá en 1947, unos científicos idearon un reloj del día del fin del mundo. Este aparece en la cubierta de la publicación Boletín de los Científicos Atómicos, y se usa para dramatizar lo peligrosamente cerca de la aniquilación nuclear que ellos creen que el mundo se encuentra. Las manecillas de ese reloj han sido movidas varias veces, en ciertas ocasiones hacia adelante, en otras hacia atrás, dependiendo de lo peligrosa que pareciera
ser la situación internacional. A principios de 1984, las manecillas del reloj fueron adelantadas para marcar 3 minutos antes de la medianoche. Si llegaran a la medianoche, ello significaría que habría empezado la temida guerra nuclear. Pero fue unos 6.000 años atrás cuando Jehová Dios empezó una cuenta de tiempo desde entonces hacia una hora cero. Y esa cuenta ha adelantado irresistiblemente sin jamás volver atrás. Si fuiste testigo de Jehová en el 84, sin duda que por la espalda te recorrían escalofríos cuando leíste o estudiaste este libro por primera vez. No se trataba de conjeturas, la organización te estaba señalando de manera directa que el fin era inminente. Frederick Franz fue la encarnación viviente de la enseñanza de la generación de 1914, y utilizó los últimos años de su vida en un último intento de convencer a millones de testigos de Jehová de que el Armagedón llegaría antes de que murieran sus contemporáneos. Esto claramente lo podemos leer en el párrafo 5 de este mismo capítulo final del libro. Ahora la cuenta de tiempo que ha adelantado durante unos 6 milenios se acerca a su hora cero. Tan cerca está esa hora que personas que estaban vivas en 1914 y que ahora se encuentran muy entradas en años, no pasarán del escenario terrestre antes de que los emocionantes acontecimientos que señalan la vindicación de la soberanía de Jehová se realicen por completo. Es interesante el énfasis de la organización al hecho de que la generación de 1914 no pasaría sin ver el Armagedón. Y si la paranoia mundial de este reloj del fin del mundo servía de cierta manera para condimentar todo este escenario apocalíptico de ellos, pues bienvenido sea. A finales del 84, la organización se había hecho cargo incluso de su propio reloj del fin del mundo, aprovechando este concepto al presentar un reloj de cuenta regresiva en la portada de la Despertar del 22 de octubre de este mismo año. ¿Estaban acaso comerciando con el temor de un conflicto nuclear inminente? Pues juzguen ustedes mismos. Por todas partes del mundo, personas destacadas están, en efecto, llegando a la conclusión de que el tiempo se está acabando. Las fuerzas que empujan constantemente a las naciones hacia el borde de una guerra nuclear se reflejan en la mente de la gente como estridentes sirenas de alarma. El peligro de un derrumbamiento económico mundial y los muchos tipos de contaminación ambiental mortífera contribuyen al desasosiego de la gente. Las personas perciben que el tiempo se está acabando, no solo en el caso de unas cuantas naciones, sino de todo el mundo. ¿Por qué? Porque ninguna de las naciones puede proponer soluciones que realmente surtan efecto. La preocupación más grande de ellas es la amenaza de una guerra nuclear. Anteriormente este año, en armonía con el Consejo de 47 científicos, incluso 18 ganadores del Premio Nobel, el mensuario Boletín de los Científicos Atómicos adelantó su reloj del día del fin un minuto, hasta 3 minutos antes de la medianoche. El reloj representa lo cercano que ellos creen que está el mundo de una conflagración nuclear. Es una expresión de alarma, declaran ellos. En 30 años, ahora es cuando el reloj del día del fin está más cerca de la medianoche. Los años pasaban, llegaba una nueva década y desafortunadamente para la organización Watchtower y los testigos de Jehová leales a esta, el reloj se detuvo, expirando así en otra vergonzosa predicción fallida del fin de los tiempos. Frederick Franz finalmente fallecía en 1992, dejando tras de sí una montaña de interpretaciones bíblicas que la organización tardaría años en descifrar. Solo 3 años después de su muerte, la Watchtower en 1995 descartó la enseñanza anterior de la generación y la reemplazó con lo que llamaron ahora una doctrina más, entre comillas, precisa.
Este cambio notable lo puedes encontrar en el artículo de la Atalaya, Tiempo de mantenernos despiertos, del 1 de noviembre del 95. Este artículo de la Atalaya revela una contradicción clave que ha plagado a la organización de los Testigos de Jehová desde su origen. Jehová nos ha revelado las cosas que deben suceder pronto. Sin embargo, de alguna manera han malinterpretado las revelaciones personales de este supuesto Dios decenas de veces. Es realmente plausible que el llamado Todopoderoso comunique personalmente los secretos sagrados a una organización religiosa americana y sin embargo lo haga de manera inexacta cada vez, usando un lenguaje apocalíptico extremadamente cargado. El cuerpo gobernante ha seguido utilizando el miedo como una herramienta para dirigir la vida de millones de testigos de Jehová. Y el reloj del juicio final todavía se suele mencionar repetidamente en artículos de las revistas Atalaya y Despertar. Y, por cierto, no creas que la nueva interpretación del 95 del concepto de generación es la que se mantiene a día de hoy, ya que esta con los años nuevamente cambiaría. Pero volviendo al famoso reloj del fin del mundo, 2 años después de la mítica portada del propio reloj de la organización, la Atalaya del 15 de febrero del 86, con una portada tremendamente apocalíptica, y en un artículo aludido al líder de la, según ellos, gran ramera del apocalipsis, el Papa, volvían a acordarse de este reloj del juicio final. No olvidemos que este año también fue declarado como el Año Internacional de la Paz y la Seguridad, otra frase que la organización ha exprimido a más no poder. A este tema, por cierto, le dediqué 2 videos especiales, el 131 y 132, los cuales con gusto te invito a ver. 2 años después, en la Despertar del 8 de mayo del 88, se volvía a mencionar este reloj. Al parecer, cualquier cambio de hora que este simbólico reloj hacía era seguido muy de cerca por la organización. Lo propio hacía la Despertar del 22 de septiembre de 1990. En el 91, la tensión mundial volvía a ser un tema a tratar. No solo la Guerra Fría estaba llegando a su fin, algo aparentemente bueno para el mundo, pero el comienzo del Armagedón para los más apocalípticos, porque se hablaba de paz. Y en la Atalaya del 15 de abril de este año, la cual por supuesto también aludía a la paz, se volvían a mencionar los últimos cambios en el reloj del fin del mundo, señalando el cómo durante los últimos años las manecillas estaban retrocediendo, dando a entender de este modo un periodo de paz antes del Armagedón, la calma antes de la tormenta. Es más, en el centro de la página, la Watchtower toma una frase suelta de Mijaíl Gorbachev, presidente de la alicaída Unión Soviética, donde este hablaba de que la presente generación presenciaría un gran periodo de paz en nuestra historia. Por supuesto, todo esto encajaba a la perfección con las doctrinas apocalípticas interpretadas de la organización. La guinda de la torta sería a fines de este año, cuando la Unión Soviética, el Rey del Norte según ellos, caía completamente. Pero, otra vez, nada apocalíptico mundial sucedía. En marzo del año siguiente, se volvían a acordar del reloj del fin del mundo, al igual que en julio del 96, un año después de que el significado del concepto de esta generación fuera cambiado. Y así nos acercábamos no solo al cambio de siglo, sino que también al cambio de milenio, y la paranoia de la amenaza nuclear volvía en gloria y majestad. De hecho, era el tema principal a tratar en la Atalaya del 22 de agosto del 99, donde, como era de suponer, otra vez aparecía el reloj del fin del mundo, ahora anunciando el cómo en el año anterior este había sido adelantado, acercándose a menos de 10 minutos para la medianoche, es decir, para un posible holocausto nuclear.
Pero nada sucedió. Nada, ni siquiera el desarme nuclear. Y por este motivo, el reloj del fin del mundo nuevamente adelantó sus manecillas, ahora en 2 minutos, quedando a 7 de la medianoche. Y por supuesto, todo esto era seguido muy de cerca por la organización, anunciándolo en la despertada de noviembre del año 2002. 2 años después, en una nueva revista que apuntaba hacia la amenaza nuclear, la organización volvía a hablar acerca del reloj del fin del mundo, y de nuevo como tema central de la revista. Tendrían que pasar 4 años para que nuevamente nos enteremos por medio de la despertad que el reloj del fin del mundo otra vez había sido adelantado 2 minutos. Ahora quedando a 5 de la medianoche, la razón de esto seguían siendo las armas nucleares. Casi una década después, sí, el famoso reloj del fin del mundo volvía a las publicaciones de la organización en la despertada de enero del 2017 y de nuevo como tema central de esta y hasta con esquemas. Desde el 2020 hasta el 2023, pasando por la pandemia del COVID y el conflicto que actualmente se está llevando a cabo en Ucrania, el reloj simbólico del fin del mundo se ha adelantado, encontrándose ahora a solo 90 segundos de la medianoche, es decir, 1 minuto y medio, lo más cerca que ha estado desde su estreno. Y, cómo no, la organización no se hizo esperar y ahora en su página oficial lo anunciaba, complementándolo por supuesto con sus propias doctrinas. 90 segundos es algo, por supuesto, que suena catastrófico, no solo para los apocalípticos, sino también para muchos medios de comunicación amarillistas. En el caso de la organización Watchtower, resulta curioso que cada movimiento realizado a este reloj por especialistas que nada tienen que ver con la Watchtower sea seguido meticulosamente. Cada vez que este se acerca a la medianoche, sonidos de alarma también se escuchan en la organización. No porque sus doctrinas se estén basando en este reloj, sino que por las similitudes que pueden rescatar de toda la paranoia generalizada que aquel reloj causa y el sentimiento apocalíptico que inunda la sociedad cuando esto sucede. Las manecillas podrían llegar a la medianoche. Esto, interpretado en lenguaje testiguil, sería algo así como «el gran día de Jehová ha comenzado». Lo curioso, sin embargo, es que la vez que más alejado de la medianoche se encontraban las manecillas del reloj, a 17 minutos al concluir la Guerra Fría, fue también una de las veces donde el sentimiento apocalíptico más se apoderó de los testigos de Jehová, porque el fin de la Guerra Fría traía consigo un periodo de paz y seguridad entre las naciones. Por lo tanto, manecillas cerca de la medianoche, inminente apocalipsis para los testigos de Jehová. Manecillas lejos de la medianoche, inminente apocalipsis para los testigos de Jehová. Esto demuestra que cada cambio en este reloj, sea cual sea, sea atrase o sea adelante, siempre será usado a conveniencia por unos pocos. Cuando el conflicto en Ucrania mengüe, lo más probable es que las manecillas del reloj del fin del mundo vuelvan a retroceder. Así ha sido la tónica desde siempre. Un fuerte abrazo nuclear. Gracias por ver este video y cuestiónalo todo. Adiós.